Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, como habéis visto en el título de este vídeo, pues vamos a volver a una serie que he visto que el último capítulo es de junio del año pasado. Es como reseñando reseñas, ¿vale? Pues para el que no se acuerde, yo tampoco me acordaba. Ha sido un poco así que he dicho, venga, va, vamos a hacer algo. Es como que, bueno, voy a visitar países, en concreto capitales de todos los países del mundo. Y voy a ir viendo en cada capital, no me voy a centrar en la capital de cada país, con alguna excepción, ¿vale? Pero voy a ir viendo, bueno, pues hoteles, restaurantes y comercios, ¿no? Y voy a fijar un poco en las reseñas que deja la gente, pues no que sé, nombres curiosos, cosas que me hagan gracia y tal. Bueno, hoy he decidido, no sé si sabéis muy bien por dónde vamos a ir, pero estamos aquí en Brunei. Es un sultanato, ¿vale? Es como un país, un pequeño país dentro de esta, bueno, de la isla de Borneo, sabéis que pertenece a Indonesia, la parte del sur y la parte del norte pertenece a Malasia. Malasia sería todo esto, ¿vale? Malasia es un país como que le tocan bastante un poco, pues eso, ¿no? El tema, porque tiene una zona de aquí que es Singapur, que es un país independiente, un país muy rico, y Brunei, pues también, no es tan rico como Singapur, pero es un país que básicamente vive del petróleo. Y la capital se llama Bandar Seri Begawan. Yo, de hecho, conozco esta capital desde que tenía 12 años, cuando me puse en el FIFA 97. Podría jugar la Liga Malaya, no sé por qué. Y este equipo jugaba la Liga Malaya. Entonces, pues no sé. Bueno, aquí vemos que aquí en Bandar Seri Begawan, a ver, yo entiendo que es todo esto, toda esta zona de aquí, ¿no? Será la capital. Entonces, pues vamos a ver un poquito por esta zona, ¿vale? A ver, vemos aquí los nombres. Mira, hay un hotel que se llama The Brunei. Es como el Brunei, ¿no? ¿Dónde nos alojamos? En el Brunei, ¿no? Pues es como si te vas a Madrid, ¿no? El Hotel España. A ver, que seguramente existe, ¿eh? El Hotel España, pero bueno, el edificio España existe, de hecho. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué tal? A ver, 3 estrellas, 60 euros. Bueno, a ver, bastante asequible, ¿eh? Bastante asequible. En Madrid, un hostal que no llega ni a, sería como una estrella, ya me cobraron a mí 60, ¿eh? Vamos a ver las reseñas. Fijaos a ver qué dice. Las reseñas no se verifican, vale, eso ya lo sé. A ver. ¿Hay reseñas o no? Sí que hay reseñas, ¿no? Esto está cambiado. Dice, hermoso hotel en Perú. No, digo, hablo así porque se llama Gladys, ¿no? Me sorprendió, pues es el hotel más antiguo de la capital de Brunei, pero es muy moderno. Cuidan muchos detalles, ¿no? Desde que entras, hueles el aroma del lobby. Joder, o sea, como que está así como, ¿no? Como perfumado, ¿vale? Bueno, se ve bastante bien, ¿no? La cama, la verdad que bastante bien, ¿eh? Nos alojamos por 2 noches, tal, todo excelente, bueno, un poco aburrido. Esto mola cuando dicen, ¿no? Los trabajadores amables, atentos, con una sonrisa permanente, ¿no? Es como a mí eso me cabría cuando me encuentro gente que no para de sonreír, dices, esta persona tendrá una vida de mierda, pero es su trabajo, ¿no? A ver, Sandra dice, el único defecto de habitación era bastante pequeña para hospedar 3 adultos. Pues, a ver, es que también si viajas con 3 personas y quieres viajar barato, pues es lo que te toca, ¿no? El mejor, a ver, buen servicio. Este me mola, ¿no, Jaime? Capaz, claro, es que ahora aquí te ponen un poco como las reseñas por idioma, ¿no? Un poco. Bueno. Ah, no. Te lo traducen. Bonitas habitaciones familiares comunicadas. Hotel de aspecto premium mola, ¿eh? Eso mola. Es como un premium ahí, como de hacendado, ¿no? Premium ahí, pues bueno. Muy bien, pues bueno, digamos que sí que iría, la verdad, que por el dinero, ¿no? A ver, vamos a ver si hay más. Hotel Badía, Hotel Terras, Hotel. No sé. ¿Esto es una mezquita? Es una mezquita, sí. ¿Habrá reseñas? Pregunto, ¿habrá reseñas en la mezquita? A ver. Sí. Sí. Del siglo XX, con cúpula de oro. Ojo. Eso es importante, ¿eh?
Mahoma seguro que diría, no, tenéis que hacer la mezquita de oro, ¿no? Muy bien, o sea. En fin, a ver, bueno, digo Mahoma y lo mismo digo de las iglesias católicas, o cristianas y todo. A ver, otra vez la Gladys esta, tío. Ah, no, dice el local. Ah, vale, se ve es como que hace. Esta se ve que ha hecho todas las reseñas del Bandar Seri de Gabán. Dice, hermosa mezquita. A ver, no, yo lo que quiero es. Xavier Ortega, este es el catalán. Punto de exclamación sobre el río Brunei. Construida en una laguna, pero tío, pero tú qué te crees que eres, como un. Bueno, aquí pone dice local guide, pero bueno. Franco, aquí Franco estuvo en una mezquita. Hay una visita para turistas no musulmanes. A ver, eso es importante. Yo en mezquitas he estado en pocas, creo que. O no sé si no está. Bueno, no lo sé. No me acuerdo, pero. Claro, digamos que, claro, tú, evidentemente, tú eres un fiel y vas ahí a rezar y te encuentras con los turistas, pues evidentemente los mandas a la mierda, ¿no? Pero bueno. Es como que sí, como bastante chula. Hermoso lugar, mucho calor y humedad. Hombre, vamos a ver, señor. ¿Te tiene una camiseta de qué? ¿De Argentina? Parece que es una camiseta. ¡Sí! Sí, señor. De Argentina. ¡Qué huevos! ¡Qué mola! Soy pirata. Entiendo tu envidia. Pues, a ver, señor pirata. Estás viajando a una zona que está muy cerca del Ecuador. Entonces, pues eso. Bueno, pues si algún día tengo que ir a alguna mezquita y no me importa viajar, pues iremos ahí. Vale, a ver, ahora, un restaurante. Dice The Coffee Bean and Tea Restaurant. Vale, hay un esto de sushi, pero como que no me interesa. Este, Verabán Colomé, que no sé si será comida tradicional. Bueno, se ve un poco así extraño, pero bueno. Ahora está cerrado por el cambio de horario. Es el lugar favorito de mi infancia, hombre, Sansanón, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, tío? Mi papá solía traernos aquí después de la escuela. Hostia, pues entonces me mola, me mola. Si esos sitios todavía existen, no compare sus gustos con los demás porque su colomé no es el mejor. Pero es un gusto al que ya nos acostumbramos de pequeño. Muy bien, hostia, este tío es un crack, tío, de verdad. Bravo, bravo, bravo. No sé si puedo reseñar una reseña. O sea, marcar como diciendo, tío, de puta madre, está diciendo, vale, a ver, esto no es lo mejor que te puedes comer, pero está bueno, ¿vale? El colomé, no sé lo que es exactamente, pero bueno. Si es eso, tiene buena pinta. Si es eso, tiene buena pinta. Muy buena pinta, de hecho. De hecho. Bueno, venga, vemos una más y por último, venga, pues por ejemplo. ¡Oh! Public toilet, aseo público, ¿no? A ver, si lo reseña la gente. ¿Dos reseñas? Bien, me encanta este. Bien, o sea, a ver, es un sitio pues para, pues eso, para hacer tus necesidades y tal. Y el Fénix y tal, dice excelente, me encanta. Yo estuve cuando estuve en Madrid hace tiempo. Un día estuve en el Parque del Retiro, me estaba meando, de eso que dices, yo no pago dinero por ir a un bar y consumir algo y luego mear. Dice, yo busco como que hay un aseo público porque había uno. Me crucé con uno que me preguntó, ¿dónde está ¿sabes dónde está el aseo público? Y dije, no, lo estoy buscando. Y me dijo, suerte, yo igualmente. Lo encontré de milagro cuando estaba a punto ya, mi vejiga a punto de estallar. Y mi sorpresa fue que estaba súper limpio. O sea, yo ya me esperaba ahí pues, de cualquier cosa. Decir, pues mira, a mí me da igual. Yo necesito mear y me da lo mismo. Pero bueno, en fin, pues ya sé que si voy aquí, hay un sitio para comer el colomé. Hay una mezquita, bueno, que está bien. Y hay un hotel que, bueno, que es así como antiguo, pero también tiene buena pinta. Pues nada, Bandar Seri de Gabán, algún día. Algún día, seguro, por supuesto. Venga, hasta luego.